Rick, llegan los terroríficos días posvacacionales. Esa alarma que ya no sabías ni que existía vuelve a sonar. Y yo sé que vosotros la ponéis 8 veces, con intervalos de 5 minutos cada uno. Sí, nos da igual estar maldiciendo la evolución del ser humano por haber inventado el reloj, los minutos y las horas. ¿Y se hace duro en la mañana? Pues claro que se hace duro en la mañana. Si lo máximo que hemos atendido este verano ha sido al camarero recitándonos el menú, ¿cómo vamos a atender a un profesor monologuista 2 horas? Claro, siempre está el típico aburrido que dice: ay, pues a mí me apetece mucho ir a clase. Claro, la rutina, las clases. Ya, ya. De todos modos, llega el día. Y el corazón se acelera, esos sudores fríos entrando por la puerta de clase. Yo decidí hablar con Mingorance, que está acostumbrado a lidiar con todos los problemas que le surgen a los nuevos alumnos. Vamos a verlo. Las 9 de la mañana, estamos en el campus de Elche y nos dirigimos al edificio Tabarca para hablar con Agustín Mingorance, que nos comente un poco y nos aconseje para combatir estos nervios de los primeros días de clase. Bueno, Agustín, ¿cómo sobrevivimos a estos primeros días de clase? Primero que estén tranquilos, que todo va a ir bien, les vamos a ayudar en todo lo que necesiten. Y sí que hay algunos consejos que damos los primeros días. Pues familiarizarse con el edificio donde van a dar clase, con el entorno, con el campus. También que conozcan a sus representantes de estudiantes. ¿Y para los nuevos estudiantes, para acceder a la universidad? Bueno, hay varias vías de acceso a la universidad y unas que a veces son menos conocidas, pero no menos importantes, que son los accesos para mayores de 25, 40 y 45 años. A partir de 25 años existen accesos preparados para que puedan acceder también a la universidad y vivir la vida universitaria. ¿Y algunas ayudas económicas o algo que pueda ofrecernos la universidad? Pero tienen que saber que en esta universidad, en la Miguel Hernández, también existe un plan de becas y ayudas para el estudio. Y aparte de cubrir los gastos de matrícula, existen otro tipo de becas, como por ejemplo la beca comedor. Bueno, es un bono con el que pueden comer en las cafeterías y las cantinas universitarias de los 4 campus de la Miguel Hernández. Pues bueno, yo creo que con esto ha quedado suficientemente claro que tenemos ayuda de sobra y que podemos acudir aquí al edificio Tabarca, podemos acudir a Agustín, podemos acudir a millones de sitios para informarnos. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Solo recordarle, si es estudiante universitario de la Miguel Hernández, que puede venir a vernos. Y si es estudiante preuniversitario y aún tiene algunas dudas de cómo llegar a la universidad y qué va a encontrar aquí, también puede venir o puede escribirnos a través de las redes sociales también de la Universidad Miguel Hernández y encantados de ayudarles en lo que podamos. Por si no os ha quedado suficientemente claro, aquí os traemos algunas becas, ayudas y noticias que la universidad ofrece. Por ejemplo, ¿sabéis lo que es el programa BADI? Te ofrece la posibilidad de conocer a los estudiantes Erasmus y ayudarlos a instalarse. Y si el salchichón Alteza te parecía gourmet, prueba a apuntarte a las becas comedor, que te ofrecen bonos menú canjeables por todos los campus de la universidad. La ropa limpia de mamá, la cama hecha, la comida de la abuela, el pasillo libre de pelufas. Aquí os dejamos algunos programas que la universidad ofrece para solucionar los problemas de búsqueda y convivencia de pisos. La oficina ambiental de la universidad ofrece otro año más 2 programas para compartir coche, la bolsa de coche compartida y la aplicación ViaGest. José Antonio, nuestro colaborador, se ha ido a las colas del CGK a preguntarle a los estudiantes qué tal ha ido el verano. Venga, ponlo, pónmelo. Pues estamos ahora mismo en el CGK, en estos primeros días de la Universidad Miguel Hernández, donde mucha gente pues está empezando a realizar sus matrículas. ¿Cómo ha sido el verano? ¿Lo habéis pasado bien? Lo he pasado en Alicante y bastante bien hasta ahora. Aquí hemos estado, aquí en la sala y nada, bien. Y a la playa para otro año, ¿no? Sí, la verdad es que hay tiempo para todo, se puede sacar. ¿Dónde has pasado tus mejores momentos del verano? ¿En la playa, en la piscina, en la sala de la universidad estudiando? La playa y la piscina, la tercera la descartamos. O también puede ser que con los apuntes estudies al sol, que igual eso es algo que no nos has contado. Mala idea mezclar apuntes con playa, luego se te manchan los apuntes de arena y esas cosas. Estáis mentalizada, ¿no? De que a partir de ahora ya no vais a tener más veranos disponibles. No, claro que no, hombre, aprobaremos todo a la primera. ¿Te gusta un poco más el Che Alicante, verdad? Bueno. Tiene menos asignaturas este año, una fantástica oportunidad para salir de fiesta los jueves. Sí, fíjate, los viernes no tengo clase, por ese lado sí, ¿no? Por razón tenías una sonrisa ahora de oreja a oreja, ¿eh? ¿Te gusta un poco más el Che Alicante, verdad? Sí, fíjate. ¿Podemos cortar? Y eso ha sido todo por hoy. Nos vemos pronto en Asignatura Pendiente.